¡Papá, papá! ¿Qué hacemos con ese señor? ¿Le matamos? Antes de empezar, antes de empezar, ¿vale? Tiene que haber en este vídeo 40.000 likes y que cada persona que vea el vídeo se suscriba. ¿Qué has dicho? Lo que has escuchado no es tan complicado. ¿Que lleguemos a 40.000 likes? Sí, 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 a 40.000 likes, así es. ¿Y qué más? Y que cada persona que vea este vídeo se suscriba. Eres un bestia, papá, nadie te va a hacer caso. Papá, recibí muchos comentarios diciendo que lo matásemos y luego que lo reviviésemos y luego que lo matásemos, que lo enterrásemos y que lo descuartizásemos y que lo metamos en ácido sulfúrico y muchas cosas. ¿Qué hacemos? Y bueno, pues lo enterramos. ¿Lo enterramos? Lo enterramos directamente, sí, que si no... ¿En el jardín? La casa... Sí, si no la casa va a oler a cadáver. ¿Qué? ¿Y mi, futura esposa dónde está? Es verdad, pero estaba aquí con nosotros, ¿no? ¿Lucía? Lucía, ¿dónde está? Espera, a lo mejor habrá ido a algún sitio, no sé, se habrá ido a casa o algo. ¿Y Lucía? Papá, a ver, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Estaba aquí, ya no está, ¿qué quieres? ¿Que haga magia, doy palmadas y aparece o qué? Niña, no sé, pero papá, es tu amiga, o sea... Mira lo que he encontrado de Lucía. ¿Qué? Tu piano de juguete. Ah, no, que eso era de... Vale, no, eso era de granjero, papá. Pero... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Socorro! 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 Escuché un grito. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Dónde? No sé, por la casa. ¿Por la casa? ¿Lucía? Que no sé, que escuché algo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Lucía! Escuché algo. ¡Lucía! ¿Dónde está? No, espera, no quiero ver esto, no quiero. A ver, ven, chiquitín, un momento. Ven, chiquitín, que vengas. Ven, fuera, fuera. Ven al jardín, fuera, sal, venga, ven. Papá. A ver, quédate aquí un momento, ¿vale? Voy a mirar. Te aviso yo cuando te diga que puedes entrar, ¿de acuerdo? Vale. Pero... No puede ser. No. ¿Qué pasa? No me lo creo. ¿Papá? Chiquitín, ¿tú querías mucho, Lucía? ¡Sí! Entra e investiga tú mismo. Pero... ¡Papá, no puede ser! ¿Qué es esto? ¡Es sangre! Pero... ¡Igual no está muerta! Sí, igual es una... Igual se ha convertido en una castaña, hijo, sí. ¿Pero quién ha hecho esto? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero no está aquí, desde luego! ¡Y hay sangre por todos lados! ¡Está todo lleno de sangre! Pero hoy teníamos que enterrar al granjero, no matar a Lucía, ni... No hemos matado a Lucía. Bueno, pero que no la matasen. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un rastro! Mira esto. ¡Más sangre! ¡Y más! ¡Ya que hay más sangre, papá! ¿Pero esto qué es? ¡No me gusta! ¡Es increíble, hijo mío! ¡Eh! ¡Se va para afuera! Hijo mío, no vayas. Hijo mío, no. Por favor, no quiero que llores. No. Escucha. No. ¿Cómo que no vaya? ¡Hay más sangre! ¡Oh, Dios mío! ¡Se la han llevado en alguna dirección al cual desconocemos! ¡Se la han llevado para afuera! ¡Oh! Pero un momento, ¿por ahí no estaba la casa de...? Ahí está la casa de Sofía y de... ¿Y de su papá? No, no me digas que... No, papá. ¿Lo han secuestrado a ellos? Esperemos que no sea así, hijo mío. ¿Pero quién ha sido? Pisado, espérate, quédate ahí. No hagas nada. No, déjame ir. No puedes venir. ¿Por qué? Quiero ir. Porque no puedes. No, pero no quiero vengas. Ir. Quiero saber no vengas, qué pasó con Lucía. No vengas. ¿Por qué? Papá, no déjame vengas, ir. Hijo, no puedes ver esto. ¿Por qué? Hijo, espera un momento. Papá, no sé si quieres venir. ¡Déjame! ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso de allí? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Nada, no hay nada. No hay nada. ¿Y Lucía? No hay ni rastro ni de Sofía ni de su llama padre. Sofía. No hay rastro de nada. ¡Llama a Sofía! ¡Sofía! 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 ¡Llámala! ¡Búscala por allí! ¡Sofía! ¡Estás por aquí! ¡Déjame Sofía. Entrar! ¡Que yo la busco mejor! ¡Déjame entrar! ¡Entra! ¡Pero rompe un bloque o algo! Bueno, a ver. Vale. Pero a ver. A ver, Lucía, Sofía, se llama Adolfo el señor, ¿no? ¿Adolfo? Sí, creo que Adolfo. ¡No hay nadie en la casa! ¡Oh, Dios mío! Esto es... ¡No entiendo nada! ¡Está vacía! ¡Hijo mío! ¡Papá! ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿El qué? Lo que está ocurriendo. Pero... ¿Qué es esto? ¿Y dónde se han llevado? ¿Y Sofía? ¿Y su papá? ¿Y Lucía? Aquí falta mucha gente. ¿Por qué estamos solos? ¡No hay nadie! ¡Aquí hay algo! ¿Qué es esto? ¿Serán aliens, zombies? ¿Y este agujero? ¿Qué es esto, hijo? ¡No lo sé! ¡No lo entiendo! ¿A dónde lleva?
No sé, no vayas. Porque veo el espacio, si el espacio está arriba. ¿Cómo? ¿Que ves el espacio? Mira, hijo, mira, hasta el cielo. Pero... ¿Papá? ¿Qué demonios está pasando aquí? Vámonos de aquí, hijo, vámonos. No entiendo nada, papá, estamos solos. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero no entiendo, ¿y el cuerpo del granjero, papá, dónde estaba? El cuerpo del granjero lo habíamos enterrado. Aún no lo hemos enterrado, pero si estaba allí fuera y teníamos que enterrarlo y no está. ¿Y por qué ya no está? No sé, estaba en el búnker, deprisa, que hay que ir a buscar al búnker. No puede ser, por favor, no alguien creo. Nos diga qué puede estar pasando, que alguien por nos ayude. Por favor, que alguien lo diga en los comentarios, no sabemos ayudarnos, qué hacer. Por favor, ¿dónde estamos, hijo? No entiendo nada, papá. Hijo, ¿esto qué es? Hijo. Pues, no. Perdón, hijo, te he dado un galletón como un templo, ¿verdad? Sí, pero no está el cuerpo. ¿Dónde demonios? Lo mató aquí, lo mató aquí, mira, aquí. Aquí mismo, le pegó así, pa, y lo mató. ¿Pa? Sí. ¿Es verdad? ¿Y dónde está el cuerpo? Hay que investigar. ¿Y dónde está ella? No lo sé, aquí faltan muchas cosas. Papá, tengo mucho miedo. Hijo mío, no tienes que tener miedo a lo desconocido. Lo desconocido no es más que la falta de conocimiento. Pero papá, ¿no ves que Lucía está... ha sido secuestrada? ¿Qué? ¿Y si a lo mejor Lucía... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si a lo mejor... Lucía... está... ¿Y si Lucía está llevando todo esto? ¡Pero que Lucía ha chillado! ¡Ha dicho socorro! ¡Ha pedido ayuda! Yo también puedo decir socorro. ¿Y si dijo socorro lo que estaba haciendo ha sido arrastrar el cadáver mientras se daba la fuga? ¿Pero cómo va a arrastrar el cadáver si lo íbamos a enterrar los tres juntos? Y bueno, el cadáver ni estaba ahí ni Lucía tampoco. Pero igual ha pasado algo y se han llevado el cadáver a Lucía, a Sofía y a Adolfo. ¿Pero está aquí dentro? ¿Lucía? ¿La ves? ¡Oh, no! No ¡papá, sé. Eres tonto! ¿Por qué? Por favor, pero dime algo, ayúdame, eres mi papá. Algo, ¿qué quieres que te diga? No lo sé dónde está. La casa es tuya, tienes que decirme por sitios donde puede estar o donde se puede esconder. Esto no es muy grande. Está. Papá. No está en ningún sitio, hijo. No está en ningún sitio, ¿qué quieres que haga? Porque igual han secuestrado, igual está allí. Mira, papá, lánzame para arriba. Para arriba, para arriba. Voy, hijo mío, a ver. Depende, igual está en el tejado o algo. Sí. Pégame de prisa. Una, dos, tres. Ahí está, vale. A ver. A ver, Lucía. Tengo que empezar a pasarme menos al levantarte, coño. Papá, no es que tú estés fuerte, es que yo peso muy poco. Por aquí tampoco está, papá, no la encuentro. Por aquí no, por aquí tampoco. Lucía, Sofía. ¿Por ahí? Adolfo. Pregúntale, dime, Sofía. Dime, Sofía. No está. Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. No tiene pinta. Papá, no cantes una canción ahora, vale, hijo, para hacer la gracia. Baja, que te sujeto, Mira, papá, es que, verás, Lucía me gustaba de verdad, igual que Sofía, me gustan las dos, pero ahora no tengo ninguna. Hijo, ¿quieres venir, por favor? Es que no sé dónde estás. Tienes que lanzarme para abajo. ¿En el jardín? No, ven en el jardín y me tiras un poco. Aquí, ven, que te sujeto, ven. Espera, aquí, ¿me ves? Bajo a la terraza. Oh, ¿y aquí? ¿Me ves aquí? ¿Me ves aquí? Vale, bájame, papá. Venga, bájame. Tres, una. Cógeme. Dos, tres. ¡Papá! ¡Eres tonto! Perdón, es que me hace mucha gracia cuando te caes al suelo. ¿Estás bien? ¡Eres mal, sana, papá! Sana, culito de rana. Si no, sana soy, me tiró a tu hermano. Dije, sana mañana. ¿Qué has dicho? Sana mañana. Pero si no... Si no, no sana hoy, sanará mañana. No si tengo no, hoy, no, no tengo hermana. Necesito tienes una hija, papá. ¡En el armario! ¿Qué? ¡Dios mío, no me lo puedo creer! ¡Mira, es una escoba! ¡Eres tonto! Hay que buscar rápido para las habitaciones, papá. Puede ser en cualquier sitio. A ver, vale, voy a por mi llave. ¿Lucía? Lucía. No está. Lucía tampoco está aquí. Voy a ver en mi habitación. ¿En el baño? Lucía. A lo mejor está haciendo. Plantando. Papá, no la encuentro. Aquí tampoco está. A ver, aquí. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Papá, como sea una broma, te pego. ¿Qué hay? Bien. Mira, es tu cuarto. ¡Papá! ¡Eres tonto! ¡Te estoy diciendo que hagas bromas y me estás haciendo bromas todo el rato! Intento quitar un poco de seriedad. ¡Seriedad! ¡Han secuestrado a Lucía! ¡A mi ¿Y qué quieres que hagamos? ¡No podemos hacer nada, hijo mío! ¡Encontrarla, papá! ¡Estamos intentando y no hay ni rastro de ella! ¡Está secuestrada! ¡No sé dónde está! ¡Hay que buscarla! ¿Estás secuestrada? ¡Hay que buscarla! ¡Papá! Vale, escucha, tengo una idea. Escucha, nos queda... Espera. Hijo mío. Espera. Nos queda una zona. ¿Sí? ¿La pistola? ¡Coge la pistola! Sí. ¡Coge la pistola! Papá, tengo, estoy preparado. Nos queda una zona. Las alcantarillas de la casa. ¿Las alcantarillas de la casa?
Sí, mira, vale, sí. No, no, pero escucha, 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 hijo mío. ¿Crees que será el momento de hacerlo ahora? Deberemos dejarlo para más tarde. De acuerdo, mañana iremos a ver las alcantarillas. Es sí, el sí. único sitio que queda y el único sitio en donde puede si estar. Si no están aquí, entonces algo más ha estado pasando. Y yo no quiero que pase nada. Yo también le tenía cariño, hijo. Yo también. Papá, pero es mi esposa, cállate. Que no es tu esposa, que no estés casado, si eres menor. Sí. De momento, así que mañana intentaremos buscarla, por favor. Ayudarnos, decirnos qué ha podido pasar con Lucía y con Sofía y Adolfo. Y que dónde están, y por favor, ayudarnos. Así que dicho esto, deja tu like. Por favor, ayuda, la echamos de menos. Nos vemos mañana. Papá. Adiós. ¡Vamos deprisa, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!